¿Vas a hacer la introducción del video tú? ¿Sí? ¿Sí? Oh my goodness. ¿Qué pasó? ¿No quiere estar ahí? Oh my goodness. Véngase pues, véngase, véngase. Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Tania, para los que no me conocen. Bienvenido a mi canal si es tu primera vez. Y el día de hoy les voy a estar hablando sobre esta personita aquí parada que no se puede ver muy bien porque no quiere sentarse, no quiere que lo acomode y sea y que ustedes lo puedan ver. No quiere estarse quieto. Bueno, el día de hoy no tenía planeado grabar un video, pero bueno, aproveché para hacerlo y compartir con ustedes algo muy importante para mí, bueno, importante para mí, porque hace 3 días el Sebastián se me enfermó. Se enfermó, le agarró fiebre. Preocupamos mucho porque no sabíamos qué era lo que le pasaba. Le di medicina, le ayudó por un par de, le dio por un par de horas la medicina, pero después la calentura, la fiebre le volvió otra vez. Y bueno, ayer llamamos al doctor y para hacer un appointment, y hoy me tocó llevarlo al doctor. Y bueno, lo chequeó la doctora porque yo estaba bien preocupada porque pensé que era algún tipo de virus o una infección en los oídos que tenía. La doctora lo chequeó y resulta que no tenía nada, que estaba sanito, está bien mi niño, gracias a Dios. Lo único que tiene, que le estaba causando las calenturas y la fiebre que tenía, es porque le están saliendo los dientes. Eso, tiene un pequeño diente por ahí, ya le están naciendo los dientecitos, y eso es lo que le está causando esas fiebres tan fuertes que le estaban dando. Me dieron medicamentos, no me dieron una receta, solo me dijo la doctora que fuera a la farmacia y comprara Motrin o comprara Tylenol para él. Y le estoy dando Tylenol para que se le quite, se le baje la fiebre y todo. Pero como pueden ver, bueno, no sé si lo pueden ver por la forma que está puesta la cámara, pero él aquí está jugando, está bien feliz, 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 bien feliz y contento. Oh, sí, él también les está contando también que está enfermito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? El video no creo que vaya a ser muy largo, pero quería compartir con ustedes esto, que mi niño estaba enfermito, estaba sintiendo mal, pero ya está bien, está mejorcito, gracias a Dios. Bueno, también para agregarle el video, también les voy a estar compartiendo otro tipo de cositas. Me va a tocar ir a cocinar ahorita en esos momentos. Voy a ir a cocinar. Y les voy a estar compartiendo qué es lo que voy a estar cocinando. O si no, les voy a dejar una foto en esta parte del video para que vean cómo quedó el resultado de la comida que preparé. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Chicos, y como les dije hace unos segunditos que me tocaba cocinar, hacer el almuerzo, pues eso es lo que voy a estar preparando. Esta está la carne, estos son algunos de los condimentos que le voy a poner. Es un poco de salsa inglesa, salsa soya, un concentrado de res, ajo y sal. Les voy a estar mostrando más al ratito cuando ya lo esté preparando. ¿Qué creen? Me tocó cargar a Sebastián porque empezó a gritar bien fuerte porque no quería estar sentado en la silla. Bueno, aquí ya tengo las papas, la papa que voy a hornear picada. Y le voy a estar aplicando un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal. Tampoco es un minutito.
largo. Solo simplemente quería compartir con ustedes lo que le había pasado a mi niño, pero gracias a Dios ya está bien. Eso sería todo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final conmigo. Pero antes de irte, no te olvides de suscribirte, darle un chulo y precioso like y comentar abajo si te gustó el video. Muchísimas gracias. Los estaré viendo en mi próximo video. Bye.